¿Qué tal, mi gente? Bienvenido a tu canal. Suscríbete, dale like. Están viendo aquí al sonero del pueblo, a el tigre de Villaduarte, Raulín Rosendo, de 64 años de edad. Los médicos se vieron obligados a entubar al cantante luego de haber sido sometido a 2 cateterismos. Y cuando esperaba una tercera intervención, sufrió una crisis al no responder de forma positiva a un medicamento. El artista criollo, radicando en Estados Unidos, después de ser estabilizado, fue trasladado desde el Copperman Barnabas Medical Center hasta el Montefiore Hospital. Especialista en cardiología, donde posiblemente será intervenido a corazón abierto en los próximos días. Él sigue en cuidados intensivos, más está esperando la autorización de los médicos para proceder con la operación, que es posible que sea a corazón abierto, indicó su manager, Luisín Martí. Pidió a los fanáticos del sonero dominicano a seguir con sus oraciones, ya que Raulín está con el mejor deseo de seguir viviendo y ofreciendo todo su arte. Dijo también que Rosendo vivió una época difícil, pero que en los últimos 2 años ha tenido una disciplina sorprendente y que espera que todo salga bien con el artista. Uno se cura. Todos saben que Raulín vivió una época muy difícil, víctima del sistema en su momento, pero en los últimos 2 años que ha estado conmigo, se ha puesto más que nunca para su carrera y presentando una disciplina que me ha sorprendido, dijo Luisín Martí. Expresó también que espera que todo salga bien para que el intérprete de Lady Laura pueda disfrutar de una mejor etapa de su carrera con salud. Así que esperamos la recuperación de El Tigre de Villaduarte. ¡Sí, sí! Raulín, uno de los mejores salseros de la historia de la República Dominicana. Por otro lado, aquí estamos viendo a Francis Méndez, el muñeco. Y yo quiero mandarle un saludo especial a Francis Méndez y por aquí decir públicamente que Francis Méndez es la inspiración de Bien Adentro. Es mi ídolo. Como comunicador, yo copio a Francis Méndez lo más que yo puedo. Muchos de ustedes no saben quién es Francis Méndez, pero Francis Méndez es uno de los mejores comunicadores en la historia de la República Dominicana. Tuvo en Radio Guarachita, viene desde Jarabacoa y está en la Mega para el mundo. El muñeco Francis Méndez, que Dios me le dé mucha salud, mucha vida. ¿Qué es lo que mi gente de adentro? Para que te enteres de la noticia más rápido que Flash, para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de adentro, tópale el botoncito rojo ese que tú estás viendo ahí, pa. Después dale a la campanita, clic, y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo.